Oigan, pues muy buenas tardes a todos. Aunque no me lo crean, yo cada proyecto que inicio es como el primero en mi vida y siempre me entusiasma muchísimo y me dan muchos nervios, pero ahora estoy más entusiasmado y con más nervios que lo normal y lo promedio. ¿Por qué? Porque la situación de la que estamos viviendo en el mundo, de la que estamos saliendo aparentemente, y esperamos todos que de veras vayamos ya de salida y pueda volvernos a la normalidad. Quisimos armar un proyecto muy potente para garantizar el éxito, porque en estos momentos pues hay que darle a la gente mucha calidad y mucho estímulo y muchas cosas para que se animen a regresar al teatro. Y por eso es que armamos este equipo que de verdad es impresionante. Les voy a decirles primero que nada, bueno, nuestra obra se llama Solo en la Oscuridad, obviamente. Ahora nos presentaremos todos. Esto es para el Teatro México y estrenaremos en noviembre. No tenemos aún la fecha exacta, depende de muchas variables, pero durante el mes de noviembre, por ahí, ya les avisaremos cuando sea el estreno. Pero sí vamos a estrenar. Ah, es que tengo que repetir todo. No me va a salir. Bueno, les decía yo que siempre me pongo muy nervioso cuando presento proyectos, y esta vez en particular más nervioso porque estamos saliendo de una situación muy abrumadora que llevamos año y medio viviendo esta pesadilla todos. Creemos que para que la gente regrese al teatro, pues tenemos que darles muchos estímulos, lo suficiente para que salgan de su casa y vuelvan a nuestros teatros. Solo en la Oscuridad tiene un equipo creativo impresionante. Les voy a decir el nombre de nuestro equipo creativo antes incluso de presentar a nuestros actores. Nuestro director es el señor Enrique Singer, aquí presente. En el vestuario está Estela Fagoaga, que es toda una institución en el vestuario teatral en México. En peluquería, Cintia Muñoz, igual de importante, igual de fantástica. Francisco Escárcega, nuestro productor ejecutivo. Miguel Jiménez se encarga del audio. Víctor Zapatero, de la iluminación. Y Adrián Martínez Frausto, de la escenografía. Créanme que es un equipo que vale su peso en oro realmente. No fue fácil reunirlos. Yo digo que es el Dream Team para poner una obra en México. Y tenemos además a Marta Fernanda, que es la asistente de dirección. ¿Dónde estás, Marta Fernanda, querida? Marta Fernanda, que vale su peso en oro, que llevamos muchos años trabajando juntos. Ella me dijo siempre que quería dirigir. Y yo le dije, pues cuídate de lo que desees, porque puede que lo obtengas. Así es que Enrique es nuestro director. Marta colabora con él cotidianamente, será nuestra directora residente. Dicho lo cual, pues claro está que hay que presentar a nuestros actores, ¿verdad? No, es un reparto, de veras, estoy muy, muy, muy feliz. Nina Rubín Legarreta, que tengo que decir que vine a ser a Nina, querida, la vine a ser, y hoy estamos trabajando juntos, muy emocionante. María Perroni, exactamente la misma historia, ellas alternarán el personaje de la niña en la obra. Tenemos que alternarlas porque pues ya ven que a las niñas les gusta ir a la escuela y esas cosas, ¿no? Entonces, esas cosas además de hacer teatro. Y ¿saben qué es padrísimo de este reparto? Que es un reparto de dinastías. Hasta ahora nos lo comentábamos aquí tras el biombo. Casi todos nuestros actores pertenecen a dinastías muy importantes del mundo artístico en México. Y eso es padrísimo. Me parece muy bien darle continuidad. Es el caso de Nina, es el caso de María. Sergio Bonilla, pues no se los tengo que explicar. ¿Dónde está don Sergio? Sergio Bonilla. Marcial Casale, aquí está Marcial. Lenny Sundel, Lenny está de aquel lado, también compañero de muchas otras obras en el pasado y ahora nos reunimos. Marco de la O, que alterna con don Luis Gatica. ¿Dónde estás, Luis? Aquí está Luis. Hablando de dinastías, ¿verdad? Y bueno, nuestra estrella, que la vamos a hacer sufrir, la vamos a golpear, le van a pasar cosas horribles toda la temporada. Doña Itatí Cantoral, felices Itatí de que estés con nosotros. Gracias. Y bueno,
es muy emocionante para mí presentarles tanto a este equipo creativo como a este equipo de actores, porque hemos juntado lo mejor de lo mejor. Esta es una obra clásica, es una obra de suspenso, un thriller. Sabemos que es un género que le gusta mucho a la gente, y como va a estar tan bien hecho, porque estoy seguro que nos va a quedar maravilloso. Todos están trabajando ahora, armando el rompecabezas, cada uno desde su orilla. En las próximas semanas reuniremos todas esas piezas, y bajo la dirección de Enrique, que nada más ni menos es el director de la Compañía Nacional de Teatro en sus tiempos libres, ¿no? Así es que te cedo la palabra, mi querido Enrique. Muchas gracias, Morris. Bueno, sí. Muchas gracias. Hola a todos. Y bueno, pues reitero lo que Morris les dijo, realmente es muy importante la presencia de ustedes. Como siempre lo hemos dicho, sin ustedes, pues nosotros no existimos para el público. Entonces les agradecemos muchísimo su presencia y muchísimo su apoyo. Y pues sí, estoy muy contento porque aquí se ha armado un equipo de producción que está liderado por Morris, evidentemente, de primerísima. Un equipo de creativos, como se les llama, que son diseñadores, también, como ya dijo Morris, de primerísima calidad, gente con la que yo ya he trabajado mucho y con la cual estoy muy contento de volver a colaborar, y un equipo de actores que, bueno, pues ustedes lo pueden ver, es muy, muy, muy bueno. Esta obra, como decía Morris, es un thriller, efectivamente, es una comedia negra, es una obra que debe y tiene muchísimo suspenso, y que para nosotros es un reto, porque el suspenso en el teatro no es nada fácil. Yo siento que es de los géneros más difíciles que existen. Hacer que el público realmente sienta empatía por los personajes, y que de ahí se vaya a sentir miedo o a sentir eso, suspenso, pues no es nada sencillo. Así es que vamos a tener que trabajar. Es un texto que desde esa perspectiva es muy complicado, no es tan sencillo, pero que cuando pase con el público debe ser muy, muy fácil o muy divertido de ver. Friedrich Knott es el dramaturgo, es un dramaturgo británico, un dramaturgo que no tuvo muchas obras, en realidad tuvo 3 obras, pero cada una de ellas muy exitosas. Maneja muy bien el género. Él murió a finales en el 2002, me parece, algo así. Inmediatamente se volvió un clásico. Esta es una obra que ya se ha presentado en México, pero que hace mucho tiempo no la vemos. Y es una obra que normalmente se presenta en los circuitos de Broadway y que ha estado presente en el gran público. Entonces, pues va a requerir mucho trabajo de nuestra parte, evidentemente, mucha atención y muchísima calidad también para que se pueda ver. Eso es la obra, no les quiero decir más. Tal vez podría simplemente terminar diciendo que es una obra muy actual. Es una obra que bien podría estar pasando ahora, porque además de todo creo que habla de un tema que nos es muy, muy cercano en nuestra época, que es el empoderamiento de una mujer. Ya lo verán ustedes por qué, no quiero adelantar más, pero sí hay una idea de una mujer que rebasa sus límites y que puede llegar incluso a defender su vida en contra de fuerzas muy, muy poderosas, que eso es lo que va a hacer Itati. Entonces siento que es una obra muy actual, esperamos que sea una obra muy divertida y muy entretenida. Bueno, pues eso es lo que podría yo decir. Gracias, Enrique. Me faltó hablar del teatro, no les dije que vamos al Teatro México. Para mí esto es muy importante. Quiero decirles que los teatros de la familia Fábregas, pues yo casi crecí junto con esos teatros y llevo muchas décadas trabajando en los teatros Fábregas. Primero con Don Manolo, que Dios lo tenga en su gloria, fuimos muy amigos a pesar de la diferencia de edades y de todo. Hablábamos el mismo lenguaje y trabajamos muchas veces juntos, y me acogió en sus teatros, y desde entonces no he salido de ahí. Afortunadamente, cuando uno menos se da cuenta, pues ya pasaron 10, 20, 30 y no sé cuántos años, y seguimos trabajando. El Teatro México, además de que es el teatro más exitoso de México, sin lugar a dudas, es un lugar hermosísimo, es un teatro perfecto desde mi punto de vista, porque la relación entre público y actor se da de una manera muy cercana por la forma como está construido el teatro. No cabe duda que Don Manolo sabía lo que hacía.
Después, bueno, continué la relación con doña Fela por muchos años también, y ahora con Manolo Sánchez Navarro y sus hermanos. Les agradezco a los Fábregas la confianza que han tenido en mí siempre, espero no defraudarlos, y por eso llevamos este gran proyecto para reabrir el teatro post pandemia. Así es que ya, y ahora queremos que hablen nuestros actores. Ay, muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes por estar aquí con nosotros, a todos los que vinieron de la prensa, muchísimas gracias. Muy contenta de estar con este reparto tan increíble, agradecida con Morris, de verdad. Me dio una noticia hermosa cuando me lo propuso, cuando me llamó, cuando lo leí, cuando empezó la pandemia. Lo que, una de las cosas más tristes que pensaba es qué iba a pasar con las personas que nos gusta el espectáculo en vivo, ¿no? En este caso, el teatro. Y llegué a pensar que ya no iba a existir, ¿no? Tal vez. Y mi hijo que quiere ser actor, entonces yo sí, ¿qué va a pasar? ¿Se va a extinguir? O sea, ¿nos extinguiremos los que nos gusta hacer en vivo o los que trabajan solamente para hacer en vivo? Entonces esta... Y saber que, bueno, superamos a la pandemia y vamos, ¿no?, la humanidad tratando de, pues, seguir viviendo con el virus y, pues, la vida continúa. Yo agradezco esta labor y el amor de Morris, de no caer y en pandemia y no pandemia y seguir con producciones tan hermosas y tan maravillosas, poniendo todo el esfuerzo del mundo con la dificultad con la que estamos. Entonces, bueno, pues reabrió, así como se va a reabrir el telón, reabrió mis esperanzas, reabrió mi corazón. Estoy verdaderamente contenta de volver a regresar a lo que a mí más me gusta, que es el teatro. Quería ser dirigida por Enrique Singer, es una persona que he perseguido durante mucho tiempo, que me encanta. Y imagínense las actrices y los actores que están en la Compañía Nacional y que la gente pasa su vida estudiando para poder estar en el en vivo, para poder estar en el teatro comunicando unos grandes autores. Y él, pues, es un maestro y ha pasado por esta, está en esta compañía dirigiendo tantas cosas y está en este proyecto. Para mí es muy importante por eso decirlo, porque es algo que es lo que yo quería regresar. Y bueno, el elenco es también padrísimo, compañeros con los cuales he trabajado, que nos conocemos de mucho tiempo atrás y de mucho tiempo adelante. Estoy muy contenta porque es un proyecto que está hecho con mucho amor y con muchas ganas, esperando que sea un éxito. Es un elenco grande, es una obra difícil, es una obra que requiere del suspenso. Hay grandes creativos, hay personas que tienen unos currículums enormes y fantásticos dentro de la producción, como siempre lo hace Morris, que da lo mejor de él en cada producción, que no necesitas tomar un boleto para ir a Nueva York o para ir a Londres para ver una buena obra y para ver la misma puesta en escena. Y eso, pues, requiere de un esfuerzo y requiere de mucho dinero. Y en este momento en que todas las cosas están tan complicadas, yo agradezco muchísimo su presencia y, de verdad, pues, esperamos verlos ya cuando digan tercera llamada. Y qué emocionante que se vuelva a abrir el telón. Buenas tardes a todos. ¿Qué les puedo decir? Yo, en mi caso, yo no podría estar más agradecido con la vida, con Dios, con Morris, con Enrique, con todo este equipo de compañeros de trabajo, arriba y abajo, adentro y afuera del escenario. Me siento muy bendecido por estar aquí en este momento, pero me emociona muchísimo, de verdad, y creo que estamos empezando con el pie derecho, derechísimo, porque después de todo lo que hemos pasado, volver a tener una conferencia de prensa con tantos medios, ustedes como siempre han apoyado al teatro, que hayan asistido, que hayan aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias también a todos ustedes, porque hace más de un año y medio que yo no veía una conferencia de prensa así.
tendrían que sentirse ustedes también muy emocionados de que, pues yo creo que esta es la primera conferencia de prensa así en año y medio. Así que sintámonos todos agradecidos, afortunados y muy bendecidos de empezar así. Gracias, muchachos, gracias a todos de verdad. Y y sobre todo gracias por lo que puedan comentar el día de mañana en sus medios. Muchas gracias. Bueno, sí hicimos una conferencia hace 2 semanas, la de Zona Perfectos Desconocidos, pero esa la hicimos en el teatro. Precisamente por eso decidimos hacerla hoy aquí, para hacer algo diferente completamente, pero es la segunda conferencia en vivo en muchísimo tiempo para hablar de teatro y sí, como bien dice Luis, gracias Luis por estar acá. Yo digo que uno y uno, uno de cada lado. Bueno, pues es un honor estar aquí con todos ustedes y bueno, también les agradezco a ustedes, ¿no?, de tomarse el tiempo y venir para escucharlos, ¿sabes?, dar la noticia de este increíble proyecto, que yo soy la más afortunada del mundo. Primero, Morris, te agradezco a ti por darme esta oportunidad. Y bueno, estar con mis compañeros y con un director como Enrique es un verdadero honor, en serio. Y ya sería mi segunda experiencia en teatro, ¿no?, que es algo nuevo, aparte en un género que nunca he hecho. Aprenderé mucho. Y bueno, gracias a todos. Nuevamente, gracias a todos por venir. Gracias, Morris, gracias. O sea, no me caben las palabras de lo que es estar tan cerca de volver a pisar un escenario después de todo lo que pasamos los últimos años con este elenco y este equipo creativo en el que se va a aprender demasiado, todos los maestros y maestras. Estoy más que agradecida y pues esperamos verlos en el teatro, en Solo en la Oscuridad y en todos los teatros que ahorita están abiertos. En el Milán está. Ahorita están mi mamá y mi papá en funciones, Ciudad Luminosa y Pequeñas Grandes Cosas. Y aquí nos vamos para allá. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marco de la O y agradecerles también a ustedes por estar aquí. Y agradecer, Morris, de verdad, gracias por invitarme, gracias. Y con este director tan aclamado, de verdad que soy un afortunado. Enrique Singer, gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí. Yo tengo alrededor de, será como 4 años en hacer teatro, entonces el regreso me encanta con este elenco, con mis compañeros. No he tenido la fortuna yo de trabajar con ninguno de ellos, pero sé que son grandísimos actores, los conozco por la tele, por teatro, por el cine, y estar al lado de ellos para mí es un honor. Gracias por compartir su talento conmigo, gracias, y vamos a darlo todo. Muchas gracias. Hola, yo soy Lenny Sundel y no estoy pues más que agradecido por esta familia que se está formando. La verdad es que nosotros tampoco bien nos acabamos de enterar hace bien poquito de quiénes íbamos a ser, porque nos lo mantuvieron en secreto a nosotros también. Creo que se los dijeron a ustedes primero. Pero verdaderamente es maravilloso trabajar con gente que ya has trabajado. Enrique, es un placer. Enrique Singer me dirigió mi examen final en la universidad. Y que además fue un éxito. Exacto. No, fue maravilloso, de verdad, una de los vodeviles más padres que hemos hecho en la universidad. Y y bueno, como él, como Enrique, junto a estas niñas hermosas que yo trabajé con sus papás y ahora trabajo con ellas, o sea que se me hace, Luis, que compartimos antes de la pandemia, justo estábamos haciendo Aplauso en Musical, hicimos muchas cosas juntos. Realmente, y de ti, bueno, hemos compartido tantas cosas. Yo, y Morris, bueno, ni hablar, paisano. Creo que alguna vez me dijeron, hay que reinventarse porque el teatro está muriéndose. Y pues bendito Dios que me reinvente otra vez en el mismo teatro. Después de más de 30 años de hacer teatro y vivir de esto, creo que vale la pena seguirlo haciendo, porque no hay como la actuación viva.
viva el teatro. Gracias. Hola a todos, gracias por venir, por acompañarnos. Yo soy Marcial Casale y bueno, pues para mí es un sueño que no sé por qué, pero nunca me había tocado trabajar con Morris, pero para mí es un sueño hecho realidad el día de hoy. Curiosamente, después de la pandemia, y trabajar con Enrique Singer, que ya habíamos trabajado en cine, pero no había tenido el gusto de trabajar con él en teatro, pedazo de actriz, o sea, que va a encabezar. O sea, para mí es un sueño hecho realidad. Creo que va a salir un producto maravilloso. Mi compañero Gatica, también, Lenny, todos, es un elenco maravilloso. Y creo que vamos a sacar un producto muy entretenido, muy interesante. O sea, feliz de que estén con nosotros. Y pues nada más, o sea, con las chiquitas también es un placer. Son súper talentosas las dos. Entonces es un elenco redondo, padrísimo y con muchísimo talento. A todos, gracias. Hola, soy Estela Paguaga, yo me encargo del diseño del vestuario y bueno, la verdad es que me emociona muchísimo. Morris, ya llevamos muchas y cada vez me siento más parte de esta familia. Me encanta este equipo de producción, este equipo de diseñadores escénicos con los cuales ya hemos trabajado muchas veces. Es una obra que tiene un reto importante a nivel diseño escénico y eso me encanta. Me encanta recrear época, no diré cuál, pero me gusta mucho. Y bueno, Enrique y yo tenemos muchos años trabajando juntos y hay lenguajes que se empiezan a hacer como cada vez más sólidos. Y también pues volver a trabajar con Itatí me emociona mucho. Y pues nada, muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, pues igual, esto de las ruedas es siempre como si fuera un mismo actor reciclando el mismo texto, pero la verdad es que sinceramente pues tengo que repetir un poco las mismas palabras. Estoy muy agradecido en primer lugar desde luego con Morris de pues no solo de reunirnos sino de tener la necedad que se necesita para hacer teatro hoy en día, ¿no? Que es realmente pues una labor titánica. Y bueno, pues afortunado de estar y pertenecer y de integrarme a esta nueva familia, y que también decía Morris hace rato que sui generis es esto, porque pues es una mesa muy folclórica. Siempre yo coincido en que cada vez que se inicia un proyecto teatral, pues se hace una especie de familia, eso es inevitable. Entonces, pues somos aquí de Chile Dulce y Manteca y me encanta la idea de que esto se pueda vertir en el escenario y a través de un texto que estoy seguro que el maestro Singer nos va a llevar pues con su experiencia y su conocimiento a un muy buen puerto. Y pues nada más, muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes, yo soy Cintia Muñoz, yo soy encargada de la imagen y peluquería y pues como todos, la verdad es que también me siento súper agradecida de formar parte de este equipo y que Morris siga queriendo también apostar a esto, ¿no? Del teatro que pues lo extrañamos bastante en esta pandemia y que aún así se quiera arriesgar y que haya reunido a este equipo y a estos actores. La verdad me siento muy honrada de pertenecer a este equipo que ya he tenido la oportunidad de participar en otras producciones y se han vuelto ya como mi familia. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta y agradecida de estar aquí. Bueno, pues primero, qué gusto verlos a todos, de verdad. Esto se debería de llamar, es como una fiesta de agradecimiento, yo creo, para todos. Hay tantas caras entre ustedes que de verdad, hasta que no nos volvemos a ver, se dan cuenta cuánto se extraña. Morris, te agradezco profundamente este regalo porque es un regalo post-pandemia, cambio de ciclo y de renovación. Y hacerlo después de tantos años que hemos compartido
tantas experiencias maravillosas que siempre regala el teatro, poder revolucionar ahora y de tu mano y de la mano del maestro Singer, a quien yo admiro profundamente de siempre, y con este elenco de amigos, de compañeros, poder estar de nuevo contigo y Tatia, que disfrutamos tantos hace años unos procesos creativos también un poco complejos, pero que nos hicieron vivir lo que es el teatro. Entonces es para mí un regalo poder estar de este lado, es nuevo, por favor les voy a ir contando cómo va todo. Para mí esta es una experiencia completamente nueva y muy gozosa, y seguro que va a ser para ustedes porque se van a divertir mucho con esta apuesta. Es una apuesta para ver y revisitar y llevar a los amigos y gozarla de verdad. Así es que no queda más que esperarlos en el Teatro México. Paguen la luz, eso sí, que no se vayan a quedar. No se vayan a quedar en la oscuridad. Exacto, no se queden en la oscuridad. Y muchas gracias y los esperamos en el teatro muy pronto. Doble noticia, conferencia de prensa y además otro anuncio y sorpresa. Bueno, primero que nada, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, miren, nos encontramos y aquí les pido a todos ustedes que nos ayuden. Se los pido encarecidamente. El teatro está estigmatizado. No nos gusta mucho hablar de eso. Pero hay una cosa rarísima. Y de verdad, yo me encuentro a gente que me dice, no voy al teatro porque me da miedo ir a un lugar cerrado. Y le digo, oye, pero llegaste de Madrid ayer. ¿Cuántas horas volaste en el avión? O no me digas que viniste nadando. Entonces, ¿cómo es que no te da miedo estar 13 horas subido en un avión, que no hay lugar más cerrado que eso? Pero te da miedo ir al teatro. Es un estigma rarísimo. Necesitamos que nos ayuden a quitarle a la gente esa idea de la cabeza, que yo no sé de dónde salió. En los teatros tenemos dos tipos de aires, aire lavado o aire acondicionado. El Teatro México, donde vamos, tiene un sistema de aire lavado que es fantástico. Deberíamos hacer un reportaje, Hugo, para que la gente lo vea. Todo el aire se recicla permanentemente y pasa a través de un filtro de paja de la que comen los caballos. Es un filtro muy grande que todo el aire pasa por ahí y que se está reciclando permanentemente. El aire se está lavando, no de ahora, de siempre. Entonces es un sistema fantástico que nos da enorme seguridad. Tan es esto así que nosotros estamos trabajando, como saben, en Tok Tok y en Ghost, que hicimos una buena temporada, ya regresará luego, pero no hemos tenido un solo caso de contagio, uno no hemos tenido, ni en la compañía, ni en el público. Y bueno, el Teatro Libanés, perdone que hable del Teatro Libanés, que no es de ustedes, pero encima el Teatro Libanés tiene un aire acondicionado, que o sea, se le ha colocado unos filtros fantásticos, que son incluso de al grado más alto que el que usan los aviones. Entonces necesitamos quitar el estigma de que asistir a un teatro es peligroso. Eso es absurdo, es ridículo, es descabellado, no tiene fundamento alguno. Es mucho más peligroso ir a un restaurante porque uno se quita el cubrebocas y come frente a gente, y al comer pues estamos masticando y estamos escupiendo, diciéndolo en el buen sentido de la palabra. En el teatro estamos sentados quietos, viendo en una dirección y con un cubrebocas. Es elemental. Los teatros no son un lugar peligroso. Y ojalá nos ayuden a quitar ya de la cabeza de la gente ese estigma absurdo y descabellado. Pero lo que vamos a hacer durante el mes de octubre, y esa es la locura que se me ocurrió el día de hoy, es que a toda la gente vacunada que durante el mes de octubre le vamos a dar boleto gratis en la compra de otro, mínimo con un boleto más. O sea, si alguien llega y compra 4 boletos, tendrá un boleto gratis. Y si alguien compra 5, tendrá un boleto gratis. En cada compra habrá un boleto gratis, siempre y cuando presenten su certificado de vacunación, que esto también estimula a la gente a que se vacune. Entonces, claro, yo entiendo que no hay vacunas todavía para todos, pero el gobierno nos ha prometido que en las próximas semanas las habrá. Así es que creamos en el gobierno. Y creo que hacer esta oferta insólita nos va a ayudar a que la gente regrese al teatro, me parece. Haremos una gran campaña al respecto, y solo 100 boletos por función, porque si no, no vamos a poder vender boletos normales. Será al topado máximo 100 boletos por función en las obras que tenemos en cartelera durante octubre. Perdónenme, queridos amigos, esto no tenía que ver con solar en oscuridad, pero lo tenía que decir, que me parece que necesitamos hacer cosas así de fuertes y de contundentes para que la gente recobre la confianza en el teatro y vengan a constatar que no es un lugar peligroso. El teatro es... Los filtros, es importante que saberlo, yo no lo sabía, por ejemplo. Sí, no, pues el aire lavado es lo mejor que nos puede pasar. Literalmente,
estamos lavando el aire permanentemente, que es de lo que se trata. Ya sabemos que este virus se contagia por el aire. Y en nuestros teatros el aire se está lavando de manera natural desde siempre. Así es que, bueno, y las pruebas ahí están. Llevamos muchos meses de temporadas, gracias a Dios, sin problemas. Hemos tenido gente como contagiada, que sabemos que se ha contagiado fuera del teatro, porque pues sucede que pudimos decir en tal lugar o de tal manera. Incluso esa gente trabajando dentro del teatro, como hemos mantenido nuestros protocolos. Francisco Escárcega, ¿dónde está Fran? Ah, mira, ¿y tú por qué no te sentaste? Él es el productor ejecutivo de la obra y él es el que se encarga de poner unas reglas de cuidados contra el COVID draconianas, afortunadamente, y nos han funcionado maravillosamente bien. Cero contagios en el teatro. Cero. ¿Cuántos teatros, Fran, tenemos trabajando? El Teatro Milán, el San Rafael, el... Cinco con el San Rafael. Cinco con el San Rafael y cero contagios. Les juro que el teatro no es un lugar peligroso. Si lo fuera, pues no abriríamos los teatros, seríamos muy irresponsables, ¿no? Entonces, ojalá que logremos ya quitar ese estigma. Ya no voy a decir nada, porque no hay que repetirlo. Porque mientras más lo repitamos, la gente más se asusta. Entonces, ya, olvídense de eso. Ya no dije nada. Perdón, ¿eh? Ya. Pues tenemos muchas preguntas, así que, ¿pueden mirar para allá a la mesa? Hola, buenas tardes. Soy Mildred Ayala de Spectapop. Y bueno, quería preguntarle a Morris en especial, ¿por qué decidiste montar esta solo en la oscuridad? Ahorita tienes algunas ya en cartelera, pero en especial, ¿por qué escogiste solo en la oscuridad? En especial esta obra para poderla montar en este mes de octubre. Es un género que me gusta mucho. Siempre he querido hacer obras de suspenso. No hay muchas obras, y a mí es un género que me encanta. Es muy complicado, y ya sabes que a mí me gusta complicarme la vida. Entonces, es un género muy complicado, que además lo tenemos que hacer muy bien para que funcione, porque si está una rayita fuera de lugar, se vuelve comedia involuntaria. Entonces, es un reto, es un género que me gusta mucho y que creo que entretiene mucho a la gente también. Y esta obra, como bien dijo Enrique, además de que se van a entretener, se van a divertir, se van a involucrar porque te metes en la historia, habla del empoderamiento de la mujer, que es una causa personal mía desde hace 20 años con los monólogos de la vagina. Y que aquí triunfe la heroína y sea ella la que salga adelante, aún teniendo su minusvalía, que al final no es tal, sino lo convierte en una ventaja, me parece fantástico. Entonces, esas dos cosas sumadas son las que me decidieron hacer esta obra, que me gusta mucho. Gracias, Mauricio. Acá. Hola, buenas tardes de Wixi TV para ITT. De repente has tenido episodios a lo mejor de depresión, algo así, que te hayan hecho sentir sola en la oscuridad. Sí, con la pandemia, muchas veces, donde no ves la luz, con la pandemia. Que todos los días yo me levantaba diciendo, no, mañana ya se va a acabar, mañana se quita, ya van a decir que ya vamos a salir. Y mira, todavía estamos ya ahora todos con cubrebocas, el mundo cambió. Es una obra muy, muy difícil de hacer, es un reto. Y bueno, no hay que estar en la... Después de leer esa obra, yo se los juro que no quiero estar sola en la oscuridad. Le pasa al personaje, está a punto de perder, o sea, le pasa un asalto, es una obra que está a punto de perder la vida. Entonces es, te tiene así del estómago cuando la lees, dices, ¿qué es lo que va a pasar? No quisiera que la oscuridad me llevara nunca. Hola, Morris, ¿qué tal? Te saluda Rubén del Punto Crítico. Me gustaría preguntarte, además del aire acondicionado, ¿cuál ha sido otro gran reto después de la pandemia? Bueno, ¿crees que la gente ha cambiado sus gustos teatrales? ¿Nos ha hecho reflexionar? ¿Cómo ves? ¿Ha cambiado un poquito? Bueno, mira, sí, ha cambiado para bien y para mal. Por un lado, la gente tiene miedo de ir a los teatros, desgraciadamente. Esto salió de alguna cuestión mitológica que no sé cómo sucedió, pero en el inconsciente colectivo se equiparó la palabra teatro con peligro. Entonces, pues es una misión mía quitar eso del medio, porque no es cierto. Entonces, siento que el cambio es que a la gente le está dando miedo ir a los teatros,
pero por otro lado los que sí están viniendo, que cada día son más, gracias a Dios, porque nosotros hemos mantenido los teatros abiertos contra viento y marea, están disfrutando más que nunca, el público está más prendido que nunca, reaccionan a todo en las obras, cosas que a lo mejor antes, Toc Toc, que llevamos muchos años haciéndola, nos sorprende muchísimo que ahora reaccionan mucho mejor el público, se mete mucho más en la historia y en los aplausos. El aplauso es mucho más cálido. Siento que a todos nos pasa, por lo menos a mí me pasa, que hoy valoro mucho más las cosas. El hecho de estar con ustedes aquí. Y escoges más a dónde ir, ¿no? Sí, sí. Porque si voy a salir al teatro, es porque ¿qué voy a ver? O sea, si escoges. Yo también, bueno, cada vez que salgo, me siento bonito. La verdad, no sé si a ustedes les pasa, pero es una sensación que yo creo que todos los seres humanos necesitamos ver. Sobre todo si te gusta ir al teatro, pues la primera vez que fui después de la pandemia, yo como espectadora me sentí diferente, que lo aprecié más. Sí, eso es un cambio notorio. La gente lo está apreciando mucho más que antes y creo que a la larga nos va a beneficiar. En cuanto ya la gente vuelva masivamente, ¿qué va a hacer con Solo en la Oscuridad y con Perfectos Desconocidos? Estoy seguro de ello. Van a apreciar mucho más el teatro que antes. Me parece, como todo en la vida, ¿eh? Yo creo que estamos apreciando más todo, no solamente el teatro, todo, la comida. Yo me siento a comer y de veras hoy en día les doy gracias a Dios de tener comida en la mesa. Hasta ir al súper, ¿no les pasaba? Así de, ay, me toca ir al súper. No, sí, aunque salías como astronauta, así de todo súper tapado, pero era lo, ya yo me paseaba por el súper las 3-4 veces porque ya sabía que otra vez al encierro. ¿De veras vas al súper y a ti? ¿De veras vas al súper? O a la comer. Por cierto, Solo en la Oscuridad ya se... ¿Patrocina de amor? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Aquí tenemos una adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Por favor, en la más, por favor. ¿Cuál es el reto más grande al que te estás enfrentando con esta obra, montándola? ¿Y hay alguna razón por la que justo seleccionaste como un elenco tan importante con personas de la talla de Itatí y también juntaste dinastías, a niños que vienen de dinastías actorales como tan relevantes? Mira, en este momento hacer teatro es un riesgo, ya de entrada, siempre lo ha sido, pero ahora es un riesgo 10 veces más grande. Yo creo que tengo algún afán por el peligro, porque no me lo explico de otra manera. De verdad, no es sensato. Ahorita producir cualquier obra de teatro no es sensato. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar morir nuestro teatro? Eso no puede ser. No, va contra mi naturaleza totalmente. Me estoy jugando mi patrimonio, me estoy jugando mi vida, me estoy jugando todo. ¿Pero por qué? Porque creo en esto fervorosamente, creo que es nuestra obligación. Si somos gente de teatro, tenemos que defender el teatro. Y por eso encontramos este reparto, no saben lo que fue. Ustedes no saben lo que es hoy en día hacer un reparto, por cierto. Entre las series y la televisión y las películas y los comerciales, es muy difícil juntar un reparto, pero nos propusimos juntar un reparto de primerísima porque queremos atraer a la gente. Entonces nos pusimos estas metas con el equipo de producción, dijimos de acá para arriba, a ver cómo le hacemos. Llamadas y llamadas y negociaciones. Podemos hacer una obra sobre cómo se forma un reparto hoy en día en México. Y bueno, aquí está el resultado. Felices de la vida. Hoy por hoy es una bendición tener gente como tú. Ojalá y hubiera réplicas de productores tan valientes como Morris Gilbert para que a nosotros los actores nos dieran mucho más trabajo y sobre todo que se aventaran a hacer teatro. Eso es valentía, de verdad. Yo le llamo chifladez, Lenny. Bueno, eres valiente, de verdad. Confíen en que es valiente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, para pasar. ¿Por qué entonces la gente es el cine también? ¿No? O sea, hay que volver. El cine tiene su problema también, el porque comes y te quitas el cubrebocas. Yo creo que es complicado, sigue siendo un asunto difícil, delicado. Pero bueno, ahí están las vacunas, ya se ve, ya no estamos solos en la oscuridad, ¿no? Ya se ve algo de luz. Los chicos han regresado a la escuela, por el momento han sucedido muertes, siguen los casos, pero todavía
como que se ve que podemos empezar, como ahorita que nos estamos reuniendo todos. Yo estoy haciendo ahora una serie donde dos veces tengo la PCR, tanto los lunes como los miércoles, en fin, ha cambiado todo y nosotros tenemos que seguir cambiando con eso. Y entonces agradezco de verdad que hayan venido y ojalá que nuestro teatro, nuestros teatros, la Compañía Nacional, todo el teatro comercial, el teatro cultural, todos los teatros de México se reactiven y todos los actores y todos los dramaturgos y todos los directores y todos los escenógrafos y vestuaristas y taquilleros, en fin, desde la parte creativa hasta el de la boletería, siga teniendo su ingreso, su trabajo, y todos los espectadores tengamos la dicha de seguir disfrutando el en vivo del teatro. Entonces, pues muchas gracias y esperemos que sea una obra exitosa y una obra que valga la pena ir a ver en estos tiempos. Gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, bueno, pues me conmueve mucho esta tarde, la verdad, me conmueve mucho, una emoción enorme. Después de 18 meses estar empezando a retomar esta nueva realidad, qué bueno que ustedes nos apoyen, se los agradecemos de corazón. Ustedes son nuestro vínculo con el público, ayúdenos a que regrese al teatro. Espero que lo del boleto gratis en octubre haga un gran escándalo para que la gente sepa que los teatros están abiertos y funcionando. Les agradecemos mucho su presencia, estimada compañía, todos guapísimos, de primerísimo nivel, cada uno en su materia, así es que esto no puede salir más que maravilloso. No nos puede salir. A que te toquen sus micrófonos primero.